¡Sziasztok! ¡Hola! De nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, tu cocinero. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un pollo riquísimo, pollo a la Kiev. Que bueno, como lo de Ucrania está en los noticiarios, pues bueno, que no sea todo negativo, que tenga algún componente un poquito alegre. Así que hoy vamos a hacer pollo a la Kiev, que es un clásico de los restaurantes aquí en Hungría, que por desgracia va desapareciendo, pero que es una auténtica delicia. Como veis, llevo camiseta blanca, estamos en plena calícula, 36 grados, aún no he empezado a cocinar y ya no se puede resistir el calor. Disculpadme si no estoy tan guapo como otras veces, ¿de acuerdo? Vamos al pollo de Kiev. Bueno, lo de guapo era la primera broma del capítulo de hoy, pero vamos a recordar siempre un poco, o hablar un poco en dos frasecitas de lo que vamos a hacer. He estado documentándome un poquito. Pero la verdad es que es muy difícil saber de dónde viene esto del pollo de Kiev o al estilo de Kiev y todo esto. ¿Qué ocurre? Hay gente que dice que eran cocineros franceses que estuvieron en la corte del zar en el siglo XVIII, que inventaron esta receta. Hay quien habla de Karem. Hay quien habla de un general ruso que en Estados Unidos en los años 30 inventó esta receta. Es decir, es muy difícil, muy difícil, muy difícil saber cuál es el origen auténtico de la receta. Pero lo que sí está claro es que en los años 50 en la Rusia soviética estaba muy de moda, en las oficinas turísticas, hoteles, estaba en todas las cartas. Eso hizo que se pusiera de moda en otros países del este, etc. Y en Hungría, por ejemplo, en los años 80-90 era imprescindible en cualquier restaurante. Ahora todo esto ha ido cambiando un poquito, ya no es tan habitual y, bueno, resulta un poco más complicado encontrar un sitio que aún hace el pollo a la Kiev, pero os puedo decir que es delicioso, simplemente delicioso. Se trata de coger una pechuga de pollo, rellenarla con una crema de mantequilla, rebozar este pollo y bueno, lo que vamos a hacer hoy es acompañarlo con un poquito de arroz hervido y algún poco de encurtido y nos va a quedar un plato, yo espero, que muy rico. Así que vamos a la receta. Bueno, pues vamos allí a la receta nuestra de hoy. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pollo, naturalmente, pechuga de pollo. Media pechuga por persona es suficiente, especialmente si la pechuga es un poquito grande, es más que suficiente. ¿Qué lleva la receta? Pues os puedo contar que lleva mantequilla, 200 gramos. Vamos a hacer una crema aromatizada de mantequilla. ¿Con qué la vamos a aromatizar? Con perejil, con estragón, un poquito de estragón, con sal, un poquito de mostaza, un diente de ajo y como producto alternativo tenemos el queso. Disculpadme que me he dejado limón, que también lleva un poquito de limón, un poquito de zumo de limón, ¿de acuerdo? Y como producto alternativo lleva el queso si queréis, si no, no. Pero el queso rallado mezclado con la crema de mantequilla pues es muy divertido porque al cortar la pechuga pues se quedan como estos hilos de queso fundido que le da su toque. Hay gente que lo pone y hay gente que no. Parece ser que la receta original no lo lleva, pero nosotros se lo vamos a poner para darle un poquito de gracia. Y al final unas gotitas de salsa Worcester o como se quiera llamar, que todo el mundo la conoce y sabe lo que es, ¿de acuerdo? Después esto lo vamos a acompañar con un arroz hervido que no he puesto aquí, con un encurtido que no he puesto aquí y naturalmente va empanado esto pues con harina, huevo y mi ralladura de pan, lo habitual, no lo he puesto porque si no ocupa toda la mesa, pero un rebozado es un rebozado. Así que vamos a la receta. Estupendo, bueno, pues vamos a empezar haciendo nuestra mantequilla. Evidentemente era una mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente. Añadimos nuestro perejil, nuestro estragón, nuestra cucharada de mostaza, sal, unas gotitas de Worcester, gotita de limón,
un chorritín de limón, un ajo machacado, bien, no cortado o picado, sino machacado. Vamos a chafarlo con el cuchillo y con el filo contrario vamos a ir chafándolo poco a poco, ¿de acuerdo? Otra vez con el filo del cuchillo y como veis, y esto es el ajo machacado, ¿de acuerdo? Y naturalmente pues unos 80-100 gramitos de queso rallado, ¿de acuerdo? Y nada, pues ir mezclando y crear nuestra mantequilla aromatizada. Que como digo, se tiene que hacer con mantequilla pomada a temperatura ambiente. Y hoy especialmente que hace calor, casi seguro que una vez rellenadas las pechugas tendremos que ponerlo un poquito en la nevera para que coja cuerpo, porque con este calor se funde hasta el alma. Creo que me va a ir mejor con la lengua de cocina. Estupendo, ya tenemos un relleno del pollo de Kiev. Perfecto. Muy bien, reservamos. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos las pechugas de pollo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es limpiar todas estas partes. La parte de desecho se tira. Pero la parte del jamoncito y todo esto, en mi caso, pues para el gato. Este siempre se pone feliz cuando hay pollo en casa, porque sabe que siempre le cae algo. En fin, vamos a ir quitando todas esas partes un poquito más feas, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar dos formas de rellenar las pechugas. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la pechuga, es muy fina, entonces cuando las pechugas son muy chiquititas, con un cuchillo de deshuesar, lo que se puede hacer es, desde la parte más gorda, introducir el cuchillo más o menos por la mitad, cortar ligeramente en la otra dirección un poquito también, pero sobre todo que el corte no nos corte los laterales de la pechuga, ¿de acuerdo? Simplemente, por decirlo de alguna manera, abrir un poquito la pechuga y ya está, pero que nos quede entera, con mucho cuidadito. Si no cabe tanto relleno, pues no cabe tanto relleno, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer aquí, con el cuchillo suave, poquito de corte, invertimos la dirección y ya está, le hemos hecho un corte lateral. Por aquí con una manga pastelera vamos a rellenar nuestra mantequilla, ¿de acuerdo? Nos cabe el dedo, es lo que queremos. Y con esto podemos rellenar nuestras pechugas. ¿Qué se hace, por ejemplo, en el otro caso, cuando ya tenemos una pechuga un poquito más grande? Aquí sí que podemos jugar un poquito. A abrirla. Y lo que podemos hacer es espalmar. Y ahora es cuando la cámara va a saltar de la emoción. Manga pastelera. Si no tenéis manga pastelera, podéis rellenar con una cuchara o algo, ¿eh? Solo que es más cómodo trabajar con la manga. Vale, estupendo. Entonces, las que hemos hecho el agujero
introducimos la manga y rellenamos. ¿Qué hacemos con las que hemos espalmado? Pues ponemos aquí un poquito de relleno, ¿de acuerdo? Un poquito más. Y lo que vamos a hacer es envolverlo, primero así, un poquito así, cerrando, ¿vale? Y así ya la tenemos lista. Vamos aquí a intentar hacer lo mismo y cerrarlo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es dejar estas pechugas reposar una media horita como mínimo en la nevera para que se endurezca un poco la mantequilla y luego podamos rebozar con un poquito de calma, ¿de acuerdo? Estupendo, pues vamos a hacer el rebozado clásico. Por supuesto, vamos a salar ahora las pechugas, se pueden salpimentar, si quiere la gente poner pimienta. También en la mantequilla podríamos haber puesto la pimienta. Yo, como sabéis, no soy amigo de la pimienta, por lo tanto no suelo usarla. Creo que los alimentos tienen que tener su gusto natural y no estar potenciados continuamente. Me parece que es un poco abusivo el tema de la pimienta siempre, y por temas de salud también no me viene bien. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo que llaman el doble rebozado. ¿Y qué es esto del doble rebozado? Pues en principio salamos nuestras pechugas, pasamos por harina normal, sacamos el exceso, pasamos por huevo, ¿de acuerdo? Escurrimos, pasamos al pan rallado. Y una vez hemos pasado por el pan rallado, volvemos a pasar por el huevo y volvemos a cubrir con pan rallado. Con esto conseguimos que nos quede como más uniforme, ¿de acuerdo? Estupendo, pues bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra fritura, digamos, o el rebozado. Parece que no está muy caliente el aceite todavía, pero bueno, más o menos enseguida cogerá la temperatura. Tampoco tiene que estar muy caliente el aceite, porque entonces no... como que se nos quema enseguida, ¿no? Entonces, bueno, mejor así suavecito y que se vaya haciendo. Más o menos, yo creo que en 6-7 minutos está ya rebozada cada pieza. Lo he hecho en un envase pequeño para ir haciendo uno a uno, para no meter un montón de litros de aceite. Y bueno, vamos a ver qué tal nos queda, ¿de acuerdo? Mientras voy calentando agua para hacer un arroz blanco para acompañar la receta. Y como ya dije, pues bueno, lo decoraremos un poquito con encurtidos y eso será la comida de hoy. Estupendo, pues ya vamos que se va rebozando nuestra pieza. Vamos con la siguiente. Y así está que tengamos todo nuestro rebozado acabado. Muertito, muertito de calor estoy. Muertito de calor. Disculpadme si hoy no estoy yo así como muy vivo, porque es que de verdad, con 37 grados de calor que está haciendo fuera y aquí en cocinas no quiero ni pensar ni cómo está este tema, aquí se asa la perra, como suelen decir. Pero bueno, por eso llegó el terrible momento de probar lo que hemos cocinado hoy. Le hemos puesto un poquito de encurtido, un poquito de arroz, ¿eh? Ya veréis en la foto que está así un poquito puesto para que tenga ese toque un poco ruso, un poco ucraniano y tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal está. Delicioso, delicioso. Ese gustito de la mantequilla aromatizada con mostaza, con hierbas y tal, es que está delicioso y combina ideal con el pollo. Este doble rebozado que le hemos hecho, lo que ayuda es que a la capa externa de rebozado quede
hipercrujiente, con lo cual está increíblemente rico, increíblemente rico. Tenéis que probarlo. Habéis visto que, salvando que hace un calor horrible, no es nada complicado, se puede hacer fácilmente en cocina, es un rebozado un poquito más elaborado y da auténtico gusto. Probadlo, no os vais a arrepentir. ¿Qué os puedo decir más? Paz y amor, disfrutad del verano, los que podáis, los que no, pues un poquito de paciencia, ya llegará el momento. Y simplemente nos vemos, pues no sé, iba a decir la semana que viene, vamos a ver. Si no es la semana que viene, desde luego será muy pronto, con alguna idea húngara que os pueda resultar atractiva. ¿De acuerdo? Hasta luego.